Gisela Noemí Ortiz León. Ella es originaria del estado de Oaxaca. Realizó estudios de la licenciatura en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente, en la misma universidad, cursó la maestría y el doctorado en el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en el campus de Morelia, uno de los más nuevos que tiene la universidad. Actualmente, la doctora Ortiz es investigadora postdoctoral en el Instituto Max Planck para Radioastronomía en Bonn, Alemania. Desarrolla varios proyectos de interferometría en radio, astrometría de estrellas jóvenes, caracterización de sistemas dobles de estrellas y búsqueda astrométrica de objetos subestelares y objetos planetarios. Ha publicado más de 50 artículos científicos en revistas internacionales y ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el premio por parte de la Unión Astronómica Internacional a la mejor tesis de doctorado del año 2017 en la rama de astronomía fundamental. La beca Alexander von Humboldt para investigadores postdoctorales y el premio Breakthrough en física fundamental que comparte con el consorcio del Telescopio del Horizonte de Eventos. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el padrón del CONACYT. Pues doctora, muy joven y ya con una gran trayectoria académica y de investigación. Para el día de hoy elegí hablar de un tema el cual empecé a trabajar desde que era estudiante de maestría allá en Morelia, y que es, bueno, la idea de la charla es hacer un recorrido muy general sobre todos estos procesos por los cuales pasa una estrella en su formación, desde que se forma dentro de estas cunas estelares, que son las nubes moleculares, hasta que, como resultado de este proceso, se forma de manera natural los sistemas planetarios similares a nuestro sistema solar. Entonces, y quisiera empezar hablando del primer ingrediente, del ingrediente más importante para que se dé este proceso de nacimiento o formación de nuevas estrellas, que son las nubes moleculares. Las nubes moleculares, como su nombre lo sugiere, pues son grandes objetos que están constituidos principalmente de gas. El 90% de este gas es hidrógeno molecular y también contienen una gran cantidad de polvo. Y aparte de estos dos constituyentes principales, pues también hay una gran cantidad de moléculas, entre ellas principalmente el monóxido de carbono, que va a ser muy importante, como veremos en un momento, porque esta molécula nos va a permitir trazar las nubes moleculares, es decir, poder detectarlas con observaciones desde la Tierra. Estas grandes estructuras, estas grandes nubes, son objetos que contienen mucha masa. Estamos hablando de que tienen masas que van por ahí de 10.000 veces a 100.000 veces, o incluso pueden llegar a ser, pueden tener a masas tan grandes como 1 millón de veces la masa del Sol, cuando se trata de las nubes moleculares gigantes. Y también son objetos muy grandes con diámetros que van desde decenas hasta centenas de veces años luz. Y otra característica muy importante de estas grandes nubes es que se trata de regiones que son muy frías y muy oscuras. Estamos aquí hablando de que el gas tiene temperaturas de unas cuantas decenas de grados Kelvin, lo que equivale a varios centenas de grados abajo del cero grados Celsius. En esta imagen vemos un ejemplo, uno de los ejemplos más bonitos de una nube molecular, que de hecho es uno de los objetos mayor estudiados por las personas que se dedican a estudiar formación estelar, que es precisamente la nube de Orión, que pues recibe ese nombre porque se encuentra proyectada en el cielo en dirección de la constelación de Orión.
Entonces aquí quizás podrán reconocer algunos objetos que son incluso visibles a simple vista o con telescopios pequeños desde la Tierra, como es el caso de la nebulosa de Orión y la nebulosa de la cabeza del caballo. Entonces, dentro de estas nubes, ya vimos que están constituidas principalmente de gas y polvo, y este polvo interestelar pues, tiene ciertas propiedades importantes que van a tener un efecto en la formación estelar. Los granos de polvo tienen tamaños del orden de una micra y como consecuencia de ello, pues va a haber ciertos efectos cuando la luz atraviesa estas nubes. Debido a estos tamaños y recordando que la radiación pues es luz, es energía electromagnética que tiene diferentes longitudes de onda, en el caso de la luz visible, que tiene una longitud de onda más chiquita que una micra, entre 0.4 y 0.7 micras, pues a la hora de incidir en estos granos de polvo, lo que sucede es que esta luz queda bloqueada por los granos de polvo y no puede atravesar la nube. Y por el contrario, cuando hay radiación de longitud de onda más larga, como es el caso de radiación infrarroja, que tiene una longitud de onda tan grande como 200 micras, pues esta, al ser un tamaño más grande que los granos de polvo, puede atravesar sin problemas el polvo y puede atravesar la nube molecular. Otro efecto importante de los granos de polvo es que como estos granos están absorbiendo la radiación visible, la radiación de longitud de onda corta, o incluso la radiación más energética, como es el caso de la radiación ultravioleta, pues esto hace que los granos de polvo se calienten y debido a este aumento en su temperatura, los granos van a reemitir parte de esta radiación en forma de emisión en el infrarrojo, que recordemos que será a longitudes de onda de varias centenas de micras. Y entonces, eso tiene pues ciertos efectos en cuanto a cómo podemos o cómo percibimos a las nubes moleculares en el cielo, y esto se ejemplifica en estos dos mapas, que son mapas reales, son fotografías reales obtenidas hacia una región del cielo, en particular hacia una nube molecular que se conoce como el nombre de Barnard 68, y vemos que en el primer caso, cuando se observa esta nube en el óptico, con telescopios ópticos, pues aparece como una región oscura en el cielo, donde no podemos ver la luz de las estrellas que están en su interior o que están atrás de la nube, precisamente porque la luz está siendo absorbida por los granos de polvo. Mientras que si la vemos en el infrarrojo, pues podemos ver la luz que está siendo emitida por los objetos dentro de la nube, porque pues la nube deja pasar esta radiación de longitud de onda más larga. Y eso tiene una implicación más importante, y es el hecho de que nos va a permitir hacer mapas de nubes moleculares si uno las observa en el infrarrojo, como es este ejemplo que les muestro en esta diapositiva. Aquí yo nuevamente les muestro la nube molecular de Orión, como la vemos si la vemos con telescopios ópticos, y esta imagen de aquí es una imagen real obtenida hacia la misma región del cielo en el infrarrojo. Entonces vemos que aquí lo que estamos detectando es precisamente el polvo caliente que está concentrado en estas regiones que se ven más brillantes, y gracias a este tipo de observaciones pues podemos determinar de una forma que no podríamos hacerlo en el óptico lo que sería la estructura de estas nubes y estudiar en mayor detalle sus propiedades. El otro constituyente dentro de estas nubes, además del polvo, pues son las moléculas. Y estas moléculas, como bien sabemos, pues son sistemas de dos o más átomos. Y estos sistemas pueden o tienen ciertas propiedades, y entre de estas propiedades está el hecho de que pueden estar rotando, presentando movimientos de rotación, como se muestra en esta animación,
o movimientos de vibración. Y cuando estas o cuando hay un cambio en los modos en que estas moléculas están rotando o vibrando, eso va acompañado de liberación de energía, y esta energía se libera en forma de radiación, que dependiendo de qué tan grande sea este cambio en el modo de rotación de las moléculas, pues se va a dar lugar a emisión de ondas, ya sea en radiofrecuencia o en el infrarrojo, y que se pueden detectar con telescopios que podemos poner en tierra, como es el caso de la radiación en radio, o que podemos poner en satélites arriba de la atmósfera, como es el caso de la radiación en infrarrojo. Pues para detectar la emisión de estas nubes moleculares, pues utilizamos radiotelescopios, como es el caso del radiotelescopio que está situado en el estado de Puebla, en la cima del volcán Sierra Negra, que es el gran telescopio milimétrico. Probablemente muchos de los de la gente que nos está viendo ha escuchado sobre él. Y este es un telescopio, un radiotelescopio de un solo plato, que de hecho es ideal, o es tiene las características ideales para poder observar estas nubes moleculares, porque, como lo mencioné, estas nubes son nubes muy extensas en el cielo, y por lo tanto, para poder estudiarlas de una mejor manera, pues necesitamos captar la mayor cantidad de la emisión que emiten estos objetos. Y no solamente este, el gran telescopio milimétrico, sino muchos otros telescopios en varias partes del mundo se han utilizado para estudiar las nubes moleculares. Aquí en esta diapositiva les muestro nuevamente, como ejemplo, la nube molecular de Orión. Pero ahora, ¿cómo se ve cuando uno la observa, cuando uno observa el monóxido de carbono? Bueno, un isótopo del monóxido de carbono que emite a una longitud de onda de 2.6 milímetros. Entonces, pues ven que la nube tiene esta estructura peculiar. Pues quizás cuando escuchamos el término nube, pues nos imaginamos una estructura esférica o más o menos homogénea, pero en realidad las nubes pues tienen una estructura más compleja. Y aquí los colores lo que indican no es el color real de la nube, sino que es una manera de indicar la velocidad del gas dentro de la nube. Y en general los astrónomos utilizamos el rojo para mostrar gas que está moviendo a una velocidad que se aleja respecto a nosotros, y el azul lo utilizamos para indicar gas que se está acercando con respecto a nosotros. Entonces es una manera de indicar un poco la velocidad del gas dentro de la nube. Y en la imagen de la derecha es nuevamente la nube molecular, nada más que ahora los colores indican, entre más rojo, indica dónde hay mayor concentración de gas molecular. Y como pueden ver, pues se trata de estructuras gigantes o muy grandes, puesto que abarcan una gran parte, ¿no?, de la en proyección hacia la constelación de Orión. Y algo también importante notar es que con este tipo de observaciones, tanto en radio como en el infrarrojo, pues uno tiene una visión diferente de estos objetos que no podríamos ser capaces de obtener si nos limitáramos solamente a observar en el óptico. De ahí que sea muy importante pues contar con estos telescopios que nos permiten, pues de cierta manera, tener ojos diferentes para estudiar estos objetos. Ahora les muestro una imagen de otra nube molecular. En este caso, lo que estamos viendo en ambas imágenes es emisión de polvo caliente que está siendo emitida, o bueno, reemitida por el polvo a una longitud de onda de 250 micras, y que se observó utilizando el telescopio Herschel, que es un telescopio pues, que estaba en un satélite arriba de la atmósfera terrestre. Y aquí algo pues muy curioso que notarán es la estructura de esta nube, que como ya lo mencioné, pues es una estructura compleja. Lo que uno observa es que dentro de la nube hay como estructuras más pequeñas que tienen una, pues como una estructura alargada,
que pues llamamos o se conocen como filamentos. Y la imagen de la izquierda es la misma imagen, nada más que el contraste de colores está aumentado para poder visualizar mejor estos filamentos. Y algo muy interesante que se ha encontrado gracias a estas observaciones hechas tanto en radio como en infrarrojo, es que estos filamentos parece que son una característica común de las nubes moleculares. Y esto se aprecia en estas cuatro imágenes, que son cuatro nubes moleculares diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos la nube molecular del toro, la nube del águila, y la nube IC5146 y esta otra nube. Y en todas ellas vemos que existen estas estructuras alargadas, que son los filamentos. Y algo que se ha encontrado y que es también muy interesante es que si uno mira hacia dónde están las estrellas jóvenes o recién formadas, pues se encuentra que estas estrellas, de hecho, están concentradas en su mayoría hacia donde están los filamentos. Entonces, estos filamentos pues son una estructura que juega como un papel importante a la hora de la formación de nuevas estrellas, y se piensa que de hecho actúan como una especie de embudo por medio del cual pues se concentra el gas que va a dar, como veremos en unas diapositivas más adelante, que es lo que va a dar inicio a que se dé la formación de nuevas estrellas. Pues en nuestra galaxia las nubes moleculares se encuentran principalmente distribuidas a lo largo de los brazos espirales. Esta imagen que les muestro aquí es una imagen, una interpretación artística de la Vía Láctea que está basada en, a pesar de ser una impresión artística, pues está basada en observaciones reales que han permitido determinar tanto las dimensiones como dónde se encuentran ubicados estos brazos espirales. Y la imagen de abajo es una imagen real que se obtuvo a partir de observar el monóxido de carbono y que nos muestra cómo se distribuye este gas molecular y por lo tanto nos muestra cómo están distribuidas las nubes moleculares en nuestra galaxia. Entonces, ya que tenemos el primer ingrediente para formar nuevas estrellas, que son las nubes moleculares, entonces vamos a ver qué sucede después. Entonces tenemos que dentro de estas nubes quedamos en que son objetos muy masivos. Estos por su propia masa pues empiezan a experimentar algo que se conoce como colapso o contracción gravitacional, que lo que significa es que la materia, el gas y el polvo empiezan a caer hacia el centro, hacia un centro en la nube. Pero debido a que esta nube no es homogénea, sino que presenta estas zonas o estos filamentos donde la densidad es más alta, pues este colapso no ocurre hacia un solo centro, sino que este colapso se da hacia varios centros dentro de la nube. Entonces decimos que la nube se fragmenta y cada uno de estos fragmentos va a dar lugar a otros nuevos objetos que reciben el nombre de protoestrellas, que son ya los objetos donde se están formando las nuevas estrellas. Y entonces cada uno de estas protoestrellas pues tiene una estructura interesante que vamos a detallar más adelante. Entonces tenemos que las protoestrellas pues tienen varios elementos importantes. El elemento más externo es lo que se conoce como la envolvente. Este envolvente pues es el material de la nube que aún sigue cayendo hacia el centro de la protoestrella, es decir, es gas molecular. Y luego, más hacia adentro, existe algo que se llama el disco de acreción, que es material que está formando un disco y que está cayendo en rotación hacia el interior de la protoestrella. Y este disco se forma porque cuando se inicia la caída de materia o la contracción de material hacia el centro, la nube molecular generalmente tiene una rotación inicial y este material que empieza a caer pues hereda esta rotación y por ello la caída empieza a ocurrirse en un disco de acreción. Y el último elemento presente en las protoestrellas
es algo que se conoce como los flujos bipolares o jets bipolares, que son materia que está siendo eyectada desde el centro de la protoestrella hacia afuera y que está siendo lanzada a velocidades muy altas. Estamos hablando de decenas o incluso cientos o miles de kilómetros por segundo. Y pues que se trata de material que ya no es materia que ya no es gas molecular, sino gas ionizado, porque precisamente por estas velocidades, pues la materia empieza a ionizarse. Estos elementos de una protoestrella fueron por mucho tiempo pues pensados o resultado de estudios teóricos, pero después la gente pues empezó a detectarlos y a confirmar pues lo que se había teorizado, ¿no? De cómo ocurre la formación de nuevas estrellas. En esta imagen les muestro un ejemplo de por lo que sería una evidencia de la existencia de los jets protoestelares. Entonces, lo que vemos es un objeto que se conoce como un objeto Herbig-Haro. En este caso es un objeto Herbig-Haro que está en la nube molecular de Orión. Esto lo que vemos es precisamente el jet, el gas que fue expulsado desde el centro de la estrella. La estrella estaría más o menos a la mitad, ¿no? De esta estructura que vemos acá. Y estas regiones brillantes se forman porque el gas que está siendo expulsado a muy alta velocidad de la protoestrella choca con el medio interestelar que hay en la nube o en el medio circundante alrededor de la estrella. Se ioniza y por lo tanto emite en el óptico principalmente o incluso en el infrarrojo, dando lugar pues a estas imágenes espectaculares de los jets protoestelares, que de hecho fue pues una de las primeras evidencias de que la formación estelar ocurría tal como lo pensaba, como se había pensado teóricamente. Ahora les muestro una imagen del mismo objeto visto en diferentes longitudes de onda o también, como le decimos, visto por diferentes trazadores. La segunda imagen es la misma imagen que les mostré en la diapositiva anterior, es decir, es una imagen en el infrarrojo. Las otras dos imágenes corresponden a emisión trazada por diferentes moléculas que nos permiten ver diferentes estructuras de este jet protoestelar. Y la última imagen es como si hiciéramos un zoom hacia la parte más central de la protoestrella y de hecho es emisión de polvo que está en el disco y que fue observada con mucha resolución angular. Entonces, si comparamos la dimensión de este disco aquí en el interior de esta diapositiva podemos ver más o menos que el tamaño de este disco es comparable con el tamaño de nuestro sistema solar y por lo tanto este objeto es un candidato a producir no solo una estrella similar al Sol, sino a producir más adelante un sistema planetario similar a nuestro sistema solar. Entonces, hay otro, aparte del jet protoestelar, hay otro elemento que también se observa comúnmente cuando uno pues, observa protoestrellas y es lo que se conoce como el flujo molecular. Lo que vemos en esta imagen es un dibujo que es lo que pensamos que veríamos si hiciéramos un corte a lo largo del jet protoestelar. Entonces, en la parte más interna vemos esta estructura que está alargada, que correspondería al jet, ¿no? Que ya quedamos que es gas que se está moviendo a velocidades muy altas. Y debido a este movimiento del gas hacia afuera, pues este mismo material va a arrastrar el gas que está más hacia afuera del jet, dentro de la nube. Y como resultado de este arrastre de material hacia ambas, tanto en ambas direcciones, pues crea un flujo de material que se mueve a una velocidad más pequeña, pero que es material de la nube, que se está moviendo también en la misma dirección del jet, y que es lo que se conoce como el flujo molecular. Los flujos moleculares se han estudiado también por muchos años, utilizando principalmente radiotelescopios, porque nos
pueden decir muchas propiedades que tienen que son necesarias para entender cómo se da la formación estelar. Y uno de los telescopios que se han utilizado en muchas ocasiones para hacer este tipo de estudios es este radiotelescopio, que es el gran arreglo milimétrico y submilimétrico de Atacama, o ALMA, que se encuentra en el desierto de Atacama, en el norte de Chile. Y este telescopio, por ejemplo, se ha obtenido para obtener imágenes similares a las imágenes que les muestro en esta diapositiva. En este caso, les estoy mostrando tres flujos moleculares diferentes, es decir, tres flujos que están asociados a tres objetos muy jóvenes, diferentes. Y lo que podemos ver es que estos flujos pues, comparten ciertas características comunes. Por ejemplo, está el hecho de que pues, casi siempre vemos dos flujos que corresponderían al gas que se está moviendo en direcciones opuestas. Pero a su vez también vemos ciertas disimilitudes, como es el caso de que el primer flujo pues, es un flujo que está muy colimado o que está muy concentrado hacia alrededor del eje del jet. Y este, de hecho, corresponde a un flujo que está siendo eyectado por una estrella de baja masa, mientras que los otros dos flujos son flujos más extendidos con un ángulo de apertura mayor, que curiosamente son flujos que están siendo eyectados por estrellas de más alta masa, o estrellas más masivas que la masa del Sol. Y estos flujos pues, son trazados por moléculas, principalmente el monóxido de carbono o el monóxido de silicio. Y aquí les muestro otro ejemplo de otro flujo molecular. Este objeto es un objeto que yo he estudiado en mi carrera, y se encuentra en una nube molecular que se conoce como Serpens, o como la serpiente, y que se ha estudiado igualmente con el telescopio ALMA por muchos años. Y algo interesante de este flujo molecular es que si uno ve con mucha resolución angular, que es algo que nos permite hacer el telescopio ALMA, lo que uno ve es que este flujo pues, presenta una estructura muy interesante, como se aprecia en esta imagen. Lo que vemos es que dentro del flujo molecular se forman esta especie de nudos o grumos de gas. Y estos grumos la gente lo ha interpretado como evidencia de que la caída de material del disco hacia la estrella no ocurre de manera constante, como uno pensaría, ¿no? Que está constantemente pues, girando alrededor de la protoestrella y cayendo hacia la protoestrella, sino que esta caída de material ocurre de manera episódica o de manera periódica, es decir, que hay ciertos periodos de tiempo donde la caída de material se intensifica, como resultado de ello se eyecta material en el jet y se crean estos nudos que empiezan a moverse alejándose del centro de la protoestrella. Y luego la creación de material pues disminuye y luego vuelve a aumentar y se vuelve a crear otro nudo y así sucesivamente. Y pues esto es pues una evidencia de que precisamente esta creación parece que no ocurre de manera constante, sino que está ocurriendo de manera episódica. El siguiente elemento, que también es muy importante para entender la formación estelar, son los discos de acreción, que como ya vimos, se forman una vez que la nube molecular colapsa, o empieza a colapsarse al centro. Luego el material de la nube pues, se termina porque eventualmente cae al disco o es dispersado por los flujos moleculares o por los jets protoestelares. Y lo que queda es un disco más chico y con menos masa que eventualmente, como veremos en unas diapositivas más adelante, va a dar lugar a la formación de los sistemas planetarios. Entonces, por esta razón, los discos protoplanetarios pues son un objeto que también se han estudiado mucho, por muchos años. La gente en un inicio
pues empezó a buscar estos discos y empezó a detectarlos de manera cada vez más, más seguida. Esta imagen que les muestro aquí es una imagen un poco vieja de discos protoplanetarios. Y la primera evidencia de estos discos, pues, se da en la década de los 90. Entonces, pues, la gente empezó a convencerse de que esta teoría de cómo se forman las nuevas estrellas, pues, estaba correcta, puesto que lo que se predecía, que los objetos que se predecían, que se producían como consecuencia de esta formación estelar, se estaban observando en observaciones reales. Y pues en un principio lo único que se obtenía eran imágenes donde se veía algo que estaba más o menos extendido y que se asemejaba, que tenía forma similar a un disco, pero esto cambió radicalmente con la venida de ALMA. Y aquí les muestro una imagen de un disco protoplanetario asociado a una estrella joven que se encuentra en la nube de Tauro, que se llama HL Tau, que fue una imagen que, bueno, publicada en 2014 y que, pues en ese momento representó una revolución en cuanto a lo que se tenía del conocimiento sobre los discos protoplanetarios, porque con esta imagen, pues pudimos ver o ser capaces de ver detalles únicos que no habían sido capaces de verse con imágenes anteriores. Y esto fue posible gracias precisamente a la capacidad de resolución angular y sensitividad que tiene el telescopio ALMA. Estos discos y huecos que se observan perdón, estos anillos y huecos que se observan en el disco son estructuras pues muy importantes. Y se piensa que es una evidencia de que la formación de planetas está ocurriendo en estos discos y que de hecho ya se había teorizado con anterioridad, como lo muestro en esta imagen. Esta es igual una interpretación artística de lo que se piensa que pasa en un disco protoplanetario. Se piensa que una vez que se forma un planeta, pues este planeta, al estar en movimiento alrededor de la estrella y dentro del disco, pues empieza a arrastrar el material, el gas del disco que está cercano al planeta, y entonces empieza a esculpir estos huecos dentro del disco que pues finalmente se observaron, ¿no?, en la imagen de HL Tau. Entonces esta serie de anillos y huecos concéntricos que se observan en esta imagen, pues es como una primera evidencia de que ya existen cuerpos planetarios que son los responsables de crear estas estructuras, y pues fue un resultado, como se podrán imaginar, muy importante en ese momento. Sin embargo, había como cierta duda también de si en efecto había una relación de estas estructuras con formación planetaria, puesto que al ser el primer objeto, pues era el único que se conocía y probablemente pues podría ser que se tratara de un objeto peculiar que no necesariamente tendría que ver con formación planetaria. Sin embargo, eso ha cambiado en los últimos años, puesto que ya ahora es muy, muy común hacer observaciones similares de otros discos, tal como lo muestro en esta imagen. Aquí lo que vemos son varios discos protoplanetarios que están asociados a cerca de 20 estrellas jóvenes que se observaron también con el telescopio ALMA como parte de un proyecto internacional donde trabaja mucha gente, tanto en la parte observacional como en la parte teórica, y donde vemos en esta serie de imágenes, pues que todas tienen en común pues el hecho de que dentro de los discos se muestran estas estructuras que casi siempre corresponde con anillos y huecos concéntricos alrededor del centro, ¿no?, del disco. Aunque también se observan algunas estructuras más interesantes, como es el caso de brazos espirales que se observan en algunos objetos.
Entonces, con este resultado que se publicó apenas en diciembre de 2018, pues de alguna manera la gente se convenció de que estos anillos, pues en efecto, son indicios de que está ocurriendo en estos discos planetarios, ya está ocurriendo la formación de planetas, puesto que estos planetas serían los responsables de causar, de escarbar los huecos que se observan en cada uno de ellos. Sin embargo, este descubrimiento también como creó nuevas preguntas, porque pues estos objetos son objetos muy jóvenes, objetos que tienen más o menos 1 millón de años, y por lo tanto, pues la gente pensaba que que estos objetos, al ser muy jóvenes, pues aún no habían formado planetas, porque la gente que se dedica a estudiar planetas no pensaba que los planetas se formaban en escalas de tiempo más de antes. Entonces fue un poco sorprendente encontrar evidencia de que los planetas ya se estaban formando, incluso en alrededor de estas estrellas que son muy jóvenes, lo cual quiere decir que la formación planetaria sucede en etapas muy tempranas, cuando la estrella es todavía muy joven. Y la importancia de estos estudios de los discos protoplanetarios, pues es relevante porque ayuda a entender muchos aspectos de cómo se forman los planetas. Actualmente existen varios modelos que tratan de explicar cómo se forman los planetas, y el modelo más viejo, o más viejo y más aceptado, es un modelo que se conoce con el nombre de acreción del núcleo, el cual pues está más o menos ejemplificado en este dibujo. Y lo que se piensa que ocurre es que en el disco protoplanetario, pues sabemos que este disco contiene granos de polvo muy pequeños. Se piensa que por colisiones estos granos de polvo empiezan a acumularse, formando granos cada vez más grandes, y a medida que se forman granos más grandes, pues se van formando cuerpos más grandes, como rocas, ¿no? Y al paso de muchos miles de años, se llegan a formar lo que se conoce con el nombre de planetesimales, que son ya cuerpos que tienen tamaños de unos cuantos kilómetros en diámetro. Y estos planetesimales se juntan con otros planetesimales dentro del disco, y así hasta que se forma un núcleo grande, con un tamaño comparable al de la Tierra. Entonces, eso da lugar a un planeta terrestre. Y por otro lado, ya que este núcleo del tamaño de la Tierra está formado, entonces ya tiene una masa suficiente para empezar a atraer gravitacionalmente al gas que está dentro del disco, y este gas empieza a acumularse en la parte exterior del núcleo, dando lugar a un planeta gigante. Entonces, este modelo de formación planetaria, pues, ha sido un modelo muy exitoso y muy aceptado, por el hecho de que puede explicar, pues, muy bien los planetas que observamos en nuestro sistema solar, porque los planetas que están en el exterior del sistema solar son planetas que se formaron en las partes externas del disco, donde hay una gran cantidad de material disponible para caer, para ser acumulado alrededor de un núcleo del tamaño de la Tierra, mientras que los planetas más pequeños, más interiores, pues son planetas que se formaron en una región del disco donde no hay tanto gas y polvo disponible, y por lo tanto, una vez que se formó el núcleo terrestre, pues ya no se juntó más material, y por lo tanto los planetas quedaron pues de ese tamaño, ¿no? Del tamaño de la Tierra o más pequeños. Y bueno, este modelo, pues es un modelo, como ya lo mencioné, es un modelo muy aceptado, que explica muchas propiedades de los planetas, incluyendo las propiedades que se observan en el sistema solar, pero hay ciertas propiedades que no puede explicar, que voy a tratar de explicar con esta gráfica. En esta gráfica, lo que les muestro son cada uno de estos puntitos correspondería a un exoplaneta. Y en total tenemos aquí más o menos
todos los exoplanetas que se han detectado a la fecha, que son arriba de 4.000 exoplanetas. Y en la parte inferior de la gráfica representamos la masa de la estrella a la cual está asociado el exoplaneta, de tal manera que los planetas que están más hacia la derecha son planetas que están girando en torno a estrellas similares al Sol, y los planetas que están hacia la izquierda son planetas que están girando en torno a estrellas más chicas que el Sol, en particular en torno a un tipo de estrellas que se conoce como estrellas enanas, porque son pues, estrellas que son varias veces más chicas que el Sol. Y en la parte vertical se representa la masa del planeta, de tal manera que los planetas más chiquitos pues, están más abajo y los planetas más grandes están más arriba. Y más o menos Júpiter quedaría por acá, donde no sé si se logra apreciar, y la Tierra quedaría más o menos por acá. Entonces, como pueden ver, hay planetas, existen planetas que se han descubierto que son mucho más grandes que Júpiter, unas 13 veces la masa, tienen unas 13 veces la masa de Júpiter, y que están girando en torno a estrellas de muy baja masa, estrellas enanas muy pequeñas. Y estos exoplanetas pues son objetos muy curiosos porque pues si uno considera el modelo que acabo de describir de acreción del núcleo, pues uno no podría explicar la existencia de estos planetas porque para que un planeta Júpiter, o más grande que Júpiter se forme, pues se necesita que haya suficiente materia en el disco y además se necesita que esta caída de gas alrededor de estos exoplanetas se dé por escalas de tiempo de millones de años, decenas de millones de años, que es un tiempo muy grande, mucho más grande que el tiempo de vida del disco. Entonces al disco no le da tiempo de formar un planeta de estas dimensiones. Y de ahí que hayan surgido, actualmente se tengan más modelos que traten de explicar la formación de planetas. Y uno de estos modelos es un modelo que se conoce como la fragmentación del disco, en el cual lo que se tiene es que el disco protoplanetario pues está, es, igualmente es un disco inhomogéneo y hay regiones donde hay que presenta mayor densidad que otras, y esas debido a su propio, ya sea a su propio peso o debido a un agente externo empieza a caer, el material empieza a caer hacia ciertas zonas dentro del disco, y con esta caída y acumulación de material se forman planetas que se ha encontrado que pueden tener características similares a los planetas gigantes. Y eso se ha hecho principalmente con estudios por computadora o simulaciones por computadora, donde la gente lo que hace es que uno crea de manera artificial un sistema que tiene propiedades similares a las propiedades que se han observado en los discos protoplanetarios, y pues uno deja evolucionar esos sistemas en la computadora y empieza a estudiar las propiedades o lo que se produce en estas simulaciones. Y por ejemplo, en estas imágenes que les muestro, que son simulaciones, aquí los planetas formados están representados por estas bolitas blancas, y mediante analizando estos resultados, lo que la gente ha encontrado es que con este modelo se pueden formar planetas gigantes en un tiempo relativamente rápido, ¿no? De una escala de más o menos 30.000 años. Eso es desde el punto de vista teórico, que uno puede pues prácticamente ver con mucho detalle cómo sucedería la formación planetaria, pero desde el punto de vista observacional pues siempre es más complicado tratar de ver estos detalles muy finos de la formación planetaria. Sin embargo, esto pues parece que está cambiando en años recientes, nuevamente gracias a nuevos instrumentos que se construyen, que se mejoran cada vez más. Y un ejemplo de ello es este sistema, que es una estrella que tiene el nombre de PDS-70. Esta es una estrella en la cual se han detectado dos exoplanetas, que son el B y el C, que se muestran aquí con las flechas. Y lo curioso de este sistema es que
Pues es un sistema donde se detecta tanto el disco de acreción como un gas que está alrededor de cada exoplaneta. Y de hecho, hace pocos días, de hecho la semana pasada, ALMA dio a conocer una nueva imagen de este sistema, en el cual vemos que el exoplaneta tiene un disco y sería el primer caso en donde uno se detecta de manera inequívoca que el planeta está en un proceso de formación. Y de hecho, gracias a estas observaciones, pues se han podido medir la masa de este disco y se ha encontrado que tiene una masa suficiente para formar hasta tres satélites similares a la Luna y entre otras cosas, ¿no? Entonces, esta es como una primera evidencia, o un primer, no una primera evidencia, pero sí un primer caso donde se está viendo la formación planetaria ocurriendo pues casi en tiempo real, ¿no? Porque es por medio de este disco que está alrededor del planeta, que se conoce como un disco circumplanetario, que el material del disco de la estrella está cayendo hacia el planeta. Y bueno, a pesar de que pues conocemos muchos detalles, o más bien conocemos un panorama global de la formación estelar, hay muchas preguntas abiertas que aún que aún quedan por investigar. Y entonces, en estos minutos que me quedan de la charla, quisiera pues rápidamente mencionar que pues invitar más bien a los jóvenes que estén interesados en este tema, pues que aún hay muchos temas en los cuales pueden desarrollar una investigación y aportar conocimiento para tratar de responder estas preguntas. Por ejemplo, uno de estos temas que aún en el cual yo considero que aún queda mucho por hacer y que tiene un futuro muy prometedor es el caso de la detección y estudio de exoplanetas, que de hecho desde México ya es un tema que se ha empezado a desarrollar, en particular utilizando este telescopio que se llama el telescopio SCIENTEC, que es un telescopio que está operando de manera remota en San Pedro Mártir, en Ensenada, y que a pesar de ser un telescopio pequeño, por el hecho de que está observando pues constantemente cada noche el cielo, pues es un telescopio que va a ser capaz de detectar muchos exoplanetas. Utilizando el método de tránsito, que recordemos que el método de tránsito pues nos permite detectar exoplanetas al detectar al monitorear de manera constante la luz proveniente de una estrella y detectar caídas en el brillo de este debido al paso del planeta enfrente de la estrella y que además nos permite obtener ciertas propiedades del planeta por ejemplo el tamaño que uno puede obtener al determinar la magnitud o la profundidad de esta caída de brillo. Y de hecho, a pesar de estar operando por poco tiempo, ya dio resultados interesantes, que de hecho se anunciaron en 2020 y que corresponde a la detección de dos exoplanetas asociados a esta estrella de nombre TOI-266, que son, bueno, uno de ellos es un planeta más grande que la Tierra, mucho más grande que la Tierra, que son los famosos supertierras, que son pues objetos muy interesantes porque son planetas que no se observan en nuestro sistema solar. Y igualmente, desde México también estamos tratando de hacer, de detectar estos planetas utilizando el método de astrometría, que es un método que consiste en medir el bamboleo que sufre una estrella debido a la presencia del planeta. Y esto ocurre porque realmente los cuerpos cuando forman un sistema, pues no están girando en torno al centro del objeto más masivo, sino están girando en torno al centro en torno al, a la, al centro de masa del sistema. Y eso lo que hace es que la estrella pues tenga un movimiento que es, aunque es muy pequeño, pero es un movimiento que está ahí presente. Debido a la presencia del planeta. Entonces, si uno pudiera mirar en tres dimensiones cómo es este movimiento, pues uno lo que vería es en realidad una combinación de este bamboleo y del movimiento
que tiene la estrella por su movimiento alrededor de la galaxia, que tiene un movimiento como se representa en esta animación, que es un movimiento más o menos helicoidal, y que si uno puede medir, pues puede inferir la presencia de un exoplaneta. Y nosotros, bueno, en colaboración con colegas mexicanos, estamos tratando precisamente de hacer esto, utilizando pues estos interferómetros, estos grandes telescopios, en donde tenemos antenas que están situadas en grandes territorios, están separadas por miles de kilómetros, y eso lo que nos permite es tener pues telescopios o tener simular un telescopio que tiene un tamaño equiparable a la distancia a la que se encuentran las antenas, ¿no? Que serían miles de kilómetros. Y eso tiene como consecuencia que podemos medir estos desplazamientos, este bamboleo estelar, que son desplazamientos muy pequeños, ¿no? Solo para ponernos, para darnos una idea, estamos tratando de medir desplazamientos que son, o tamaños que son del orden de 9 millones más pequeños que el tamaño angular de la Luna, es decir, el tamaño que tiene la Luna en el cielo. Y usando esa técnica, recientemente pudimos detectar un exoplaneta, que es el primer exoplaneta detectado con esta técnica en radio, que está asociado a esta estrella, que lleva por nombre TBLM-513. Es un planeta similar en masa a Saturno, que está girando en torno a una estrella de muy baja masa. Es una estrella enana roja que tiene entre el 6 y 8% de la masa del Sol. Y lo interesante de este planeta es que se encuentra, bueno, aquí en esta gráfica lo que les muestro es los exoplanetas detectados a la fecha, dependiendo de la masa de la estrella a la cual se encuentran asociados. Entonces vemos que la mayoría de los exoplanetas conocidos están asociados a estrellas muy similares al Sol, y la gran minoría están asociados a estrellas de muy baja masa. Y esto puede ser por dos cosas, ya sea que sea un sesgo observacional, que por el hecho de ser estrellas muy pequeñas, pues no podemos ver los planetas, o puede ser que la naturaleza sea así y que en realidad existan menos planetas que se formen alrededor de estas estrellas menos masivas. Entonces, tratando de entender pues estas dos posibilidades, actualmente no solamente estamos estudiando este planeta que ya descubrimos, sino estamos estudiando estrellas similares, estrellas de muy baja masa, usando esta técnica para tratar de encontrar nuevos planetas similares al que ya encontramos, y pues tratar de decir cuál es el paradigma, de cuáles son las propiedades que tienen estos exoplanetas, y tratar de, pues, de dar ciertas pautas para que se pueda decir qué modelo puede explicar la formación planetaria. Y bueno, con esto quisiera concluir la presentación. Pues mi mensaje final es que hay muchos detalles que no entendemos, tanto de la formación estelar como de la formación planetaria. Y pues no tuve tiempo de comentarlo en la plática, pero actualmente se están construyendo muchos telescopios y se están mejorando los ya existentes. Y en un futuro, pues, va a ser posible atacar todos estos problemas con mayor detalle. Por lo tanto, creo que el futuro de esta área de investigación es muy prometedor. Y para aquellos que tienen alguna duda o que quieran profundizar en más detalle acerca de estos temas, pues los invito a mandarme un correo o a comunicarse conmigo, ya sea por correo electrónico o a través de las redes sociales. Y les agradezco por su atención.